Tardes. Mira, tú sabes que hay ocasiones donde nosotros tenemos que entrar información en, en estás buscando un programa, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Además estás en la aplicación de Telemundo PR, la estás viendo en el televisor estás buscando un programa. O estás en tu caja de streaming y de momento quieres buscar algo y tienes que escribir. Entonces usted va con el controlcito remoto dándole con el dedo. A, B, C, D, y eso es desesperante, pero hay una solución y te la tengo hoy. Mira qué cosa interesante. Esto es un teclado. Que a la misma vez es un control remoto. O sea, esto es un control remoto universal, que sirve para caja de cable, que sirve para cualquier equipo, hasta consola de juego. Tiene todos los botones que tendría un control: el control de volumen, que es el que está aquí en la parte de abajo, que se desliza, el control para seleccionar, para ir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, encender, apagar, el control de hogar o ir a, a, a la base, ¿no? Y el control de menú que está aquí abajo, el botón de menú que está aquí abajo, y hasta flechitas para seleccionar. Pero lo que lo hace distinto es que en la parte de atrás tiene un teclado. Así que si de momento usted tiene que entrar, por ejemplo, el nombre de la película, pues utilizó sus dos dedos y entró con los dos dedos en la información en el teclado y cómo se conecta a la caja de streaming a través de un chuchito, míralo aquí, que es el conector de USB o se parea, dependiendo de la caja de streaming que usted tenga, es lo que va a suceder. Vamos a verlo en detalle para que ustedes vean qué curioso e interesante este artefacto. En la parte de atrás tenemos el teclado, en la parte de al frente tenemos el control, con el botón de volumen, con el botón de encendido, de apagado y de seleccionar. Esto se puede utilizar con cajas de cable, con proyectores, con computadoras, con laptops, con las cajas Android de streaming que viene por ahí. Trabaja en 2.4 gigas que es la frecuencia en la que trabaja, lo puede utilizar para buscar en el televisor también. Si su televisor tiene un explorador de internet, usted lo puede utilizar, entra a Telemundo PR y va directamente a la página de Telemundo o controla cualquiera de los servicios de streaming que sean compatibles con el servicio, ¿verdad? Con el artefacto que es este que está aquí. Además, tiene la enorme ventaja de que le va a dar 30 pies de alcance porque lo que llamamos el dongo, el conector, tiene esa frecuencia de 2.4, así que tiene un alcance de 30 pies aproximadamente. Ahí lo tiene con todos los controles. Botón, hogar, retorno, volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que usted pueda necesitar y cómo se utiliza este artefacto, ¿sabe que lo va a conseguir? ¿En dónde? En Telemundo PR. Entra a la página de Telemundo PR, busca la sección de noticias, escanea el código QR, va a Autotecnología en cualquiera de las redes sociales y tan tan, que ahí va a conseguir la información. Y el chiste de hoy me lo envió un amigo precisamente a través de las redes sociales. Se llama Elmo John Brown, se llama él. Dice que llegan los bomberos a un lugar donde hay un incendio y cuando llegan está el dependiente de la tienda que está allí en el incendio con una escalerita así chiquita, can 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 dándole al incendio, can 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 dándole al incendio, los bomberos se asustan, pero no hay problema, sacan la manguera, le meten agua al fuego, apagan el fuego los bomberos y entonces van a donde el individuo y se da cuenta el jefe de bomberos que hay una manguera en la pared para incendios. Le dice, "Oiga, caballero, pero ¿y cuál es el problema suyo. Usted no ve que ahí hay una manguera para incendio y le dice el tipo, "El problema lo tienen ustedes que pusieron ese letrero ahí que dice, "En caso de incendio use la escalera". Pues yo le no estaba dando con la escalera. <laughs> el nombre. Haga el ejercicio en su mente. yo no lo voy a repetir. ¿Pero está claro? Oh. Gracias a <laughs> todos.